Vale. Voy al baño y vuelvo. Ya estoy por aquí. Es zombie, no zombie. Se me olvida poner. Ah, vale, es que me comió la E. Zombie. No, es zombie. Lo había puesto bien. Coño, ya decía yo. Yo estoy rayado, ¿sabes? En plan, ¿cómo que no? Vale, vale, me callo. Pues bien, la verdad, lo demás y la novia bien. No, sí, es zombie, pero. Pero ya veré. Ah, ¿puedo abrirlo directamente? Bueno, bien. Voy a alejar muchísimo el móvil. Verás qué susto si grito voy a pegar, ojalá. Luego, ¿qué coño haces? No sé. ¿Qué hago? En el búnker real. A ver. Si me dices que salga, ¿por qué me dices ahora que entre? Mi no entender. Mi no entender. Ah, tú lo has visto, había una flecha clarísima que me guiaba para allá. Ahora me guía para allá.
Este juego. Ay, Dios mío. Ah, con el bate, esto. Yo que te reviento, hijo de puta. Que me siento más seguro con esto, la verdad. En plan, venga, hijo de puta, ven para acá. Pero bueno. Toc, toc. ¿Tú estás vivo? Ya no. ¿Tú es... ¿Cómo has entrado aquí? Oh, da igual. No. No te han mordido, ¿verdad? No. Veo que se te da bien. Sí. Quizá podamos ayudarnos mutuamente. Vale. Perdón, deja que me explique. Hay altavoces y monitores de seguridad en las paredes. Soy Peter Knight, médico residente de la Casa Real. No te preocupes, no has perdido la cabeza. Bueno, ven a verme al laboratorio, por favor. Vale. Lo siento, sé que estos pasillos son un laberinto, pero esa es la idea, si evitamos a los intrusos. Me veo obligado a advertirte de que hay algunos infectados sueltos por aquí. Gracias. Antiguos soldados del grupo Omega. Pero ahora están todos infectados. Una pena. A ver, tengo que pasar por aquí. Pero si te das cuenta, están todos ahí. Ah. Bienvenido. Estás en tu casa. Pero por favor, no toques nada. Todo esto es muy importante. Entiendo. Voy a cerrar la puerta como precaución. Tranqui. Te entiendo. Lamento no saludarte en persona. Como entenderás, así es más seguro para los dos. Lo sé. Investigo una cura para esta terrible infección. Es un proceso lento porque no tengo muchos sujetos de pruebas. Te traigo alguno, como si quieres. Esos soldados del grupo Omega. Sí. No es mi mejor momento. Bueno, ya te entiendo. Si me das un momento, creo que podrías ayudarme. Sí. Calma, tranquila, señorita. Bueno, te diré cómo puedes ayudarme. Gracias. Hay sí. Un libro fascinante de Konrad Gessner llamado De Rimedi Secreti. Dee tenía un ejemplar en el que tomó notas y ese es el que estoy buscando. Creo que está en la biblioteca del palacio. Por lo que me temo que tendrás que subir. Ah, vale. ¿Me harías el favor? Sí, ¿por qué no? Irás allí por el ascensor del búnker. Vale.
Hola. Mira, le voy a dejar la puerta abierta y todo para que no entre nadie. Entonces tengo que ir por aquí. Espero que no te moleste la música. No. Es William Byrd, el compositor favorito de Isabel I. Me gusta. Me ayuda a relajarme mientras trabajo. Comprensible. Resident Evil. No, este juego es más hardcore. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Me siento fatal por los pobres guardias. En teoría, yo formo parte del grupo Omega. Empecé como médico militar y luego me destinaron aquí. Es una lástima. Eran soldados de élite. Me entristece verlos así. Coño, un zombie pianista. Tío, tocas de puta madre. Mira qué bien toca el cabrón. Toca mejor que yo el piano. Venga, tío. ¿Solo hay uno? Sí. Tío, me gusta cómo tocas el piano. Pero... ¿qué? ¡Oh, hijo de puta! Escúchame, 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 que era coña, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Hijo de puta! Escúchame, relájate. Relax. Relax. Venga. Joder. Esto se toman peor los chistes que... que un chiste feminista, macho. Que... ¡ay, no veo! Tranquilo, tranquilo. Ya está, ya está. Relax. Tío. No seáis tan guarro. No me toques, que palmo. Vale. Joder, qué mal se... Sí, o sea, joder. Me cago en la puta. Espero que unos de estos tengan algo para comer. Nada, nada. ¿Tú estás vivo? Nada. Nada, nada. Tío, alguno, por favor. Busca una cama tipo Minecraft. La cama está abajo, pero es que si bajo respawnean. Y no es plan. ¿Esto qué es? Carta de la reina. No sé yo si esto es buena idea. ¡Hostias! Tremendo hijo de puta. Tremendo hijo de puta. Y mira que sabía que había algo, ¿eh? Mira que lo he dicho. ¡Coño, hay algo aquí!
Me acabo de dar cuenta de que seguramente no sepas que es el grupo A. Es secreto de Estado, pero ahora ya no importa. Son soldados de élite que protegen a la familia real. Sí. Pero la plaga nos pilló desprevenidos y ahora esos pobres desgraciados que defendían el búnker. Bueno, se podría decir. Escúchame, a mí también me da un infartito. Si hubiésemos hecho más caso al doctor D. Vale. Venga, tío. Encima con casco. Muere. 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 Coño. Ya chupando mi tanonino. Ven. Che, tranquilo. Sería una pena que viniese yo a romperte la cara. ¿Qué? ¿Qué viene por aquí? Che. Me encanta el grito del personaje, me recuerda a mí. Toc, toc. Vale. No es que me caigan mal, pero no me mola el rollo este de que me vayas escupiendo. ¿Me entiendes, no? O sea, no es personal. La primera vez que jugué al Resident Evil de pequeña tuve trauma. No lo esperaba. Eso luego azótalo. ¿Cuántos hay allí? Luego no me engañes, si lo estoy viendo. Eso suena más de uno. Venga, ven. Escúchame, yo no quiero cruzar es unos 100. 462.
¿Cuántos son? Escúchame. A mí, si me vienen por aquí, me da igual, ¿eh? No. Vení por aquí. Por aquí sí. No. Se ha cruzado. Vale. Vale. A ver. Pone ahí 4, 6, 2. 4, 6, 2, 1. Cuatro, seis, dos, cinco. Vale, no, no, soy gilipollas. 4, 2, 6, 5. ¿No? ¿Tampoco? Cuatro, seis, dos. Tampoco. Cuatro, seis, dos, dos. Cuatro, seis, dos, dos. Tampoco. Yo me fijo en los disparos que hay en la pared. A ver, cuatro, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay muchos disparos. Pero de esos no. ¿De cuáles entonces? Solo de los números con sangre. ¡Eres la puta hostia! Vale, ¿y de qué me ha servido? Eres la hostia. 4, 6, 2, 1, 2, 3, 4. Eres la hostia. Pero a mí no me jodas, esto ha tenido que servir de algo, ¿no? ¿Dónde está el zombie? Ah, ahí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes nombre? ¿Amigos? ¿Familia? Bueno. ¡Hostia!
Me caes bien. ¡Hostias! ¿Acabáis y pisa? Venga, adiós. Señora, ¿qué tal los zombies? Joder. Realmente no tengo ni puta idea si tengo que venir por aquí, ¿sabes? Hola. No tenéis mucha cara de querer amigos, sino más bien de querer comerme la cara. No sé yo si quiero acercarme a vosotros. Hola. Este está más perdido. Ha muerto todos sus compañeros, ¿sabes? ¿Sí? ¡Hostia! Se han quedado sin madre. Porque la madre quería, ¿eh? Yo no he bajado por ella. A ver. Esto es como lo típico de... Si eliges la derecha, hay no sé qué. Pero si eliges la izquierda, hay no sé cuánto. ¿Sabes? La paciente debe permanecer encadenada y no hay sedante de hierbas que logre calmarla. La paciente debe permanecer encadenada y no hay sedante de hierbas que logre calmarla. Sí. Tiene un apetito voraz que no sacia ningún alimento. Parece dominada por un instinto nauseabundo, dispuesta a devorar toda forma de vida a su alcance. Uh-huh. Ayer logró librarse de sus cadenas, y de no ser por mi intervención, habríase comido vivo a nuestro caballo. Me sobrecojo el lastimoso estado al que pueden verse reducidos los hombres. Simples conductos vivientes, serpentines vacíos que solo viven para saciar su gula y sus instintos carnales. ¿Pero dónde está? ¿Derecha o izquierda? Aquí no suena. Pero es que aquí tampoco. Pues dime tú, ¿derecha o izquierda? Pues no dice nada. Está pensando si decir derecha o izquierda. Tumba la casa. Eso, izquierda. ¿En serio? Pues nada. Las dos respuestas eran correctas. Perdona, me distraigo fácilmente. Ah, sí, el doctor Dee. John Dee era, entre otras cosas, un científico alquimista y filósofo naturalista al servicio de Isabel I. Hay quien dice que incluso era espía. ¿Te imaginas? Dee ya lo avisó. Escribió acerca de esta plana. ¡Oh, cielos! Me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando suena eso?
Ah, vale, tenía que coger eso. Tengo que entrar aquí. ¡Hostia! Vale. Ven. Hijo de puta. Vale. Por aquí no tengo que ir. Creo. Vamos, por ahí es por donde estaba antes, ¿sabes? Un feto de algo. No, aquí la mochila es donde guardas toda la mierda, así que... ¡Una puta ballesta! Esto sí que sí, joder. ¿Ves? Con esto ya cambian las cosas. ¿Solo he venido por la ballesta? Pues me ha merecido totalmente la pena. ¿No puedo saltar por aquí? No, vale. Entonces sí o sí me tenía que comer el screamer de antes. Ah, no, por el otro lado sí se puede. Vale, me comí el screamer porque quise. Yo es que ya no pierdo. Yo ya no quiero ir por ahí. ¿Armas con silenciadores? Por ahora, que yo sepa, no. Bueno, hay una ballesta. Sí, silenciadores, supresores. Lo mismo es. No, no silencia una mierda. Que el cabrón está infectado. Ah, hola. Ah, veo que encontraste el libro de Gessner. Espero que no haya sido mucha molestia. No. Pásamelo. ¿Por dónde? Vale. El cabrón está infectado. Ah, espera. Otra cosa. Esto
ese chisme que llevas para claro, por eso ha dicho que era mejor para los dos. Infectado de ahí con él. Buenas, Anas. Si no te importa, haz un escaneado y un análisis completo para aislar la glándula infectada. El cuerpo humano es fascinante. Incluso cuando se han detenido todas las constantes vitales, el cuerpo sigue luchando contra la infección. Increíble, ¿verdad? Lo sabía. Primero pon fin a su sufrimiento. Vale. Luego coge la jeringuilla y llénala de anticuerpos de la glándula infectada. Perfecto. Ahora, la jeringuilla sintetizará un virucida, una especie de veneno tremendamente letal. Hay suficiente para otra inyección, pero puedes rellenarla con otro voluntario. ¿Cuánta peña hay aquí? Uno, dos, tres... No, va... Mejor... Ahora, necesito un favor a cambio. Otro libro. ¿Qué ha pasado con el otro? Al final he decidido quitarlo, Escrito por el propio Dee. Existen pocos ejemplares, pero sé que Ron Friedman tiene uno en su apartamento de Brick Lane. Ron es uno de los cuervos, ¿sabes? Tomar atajo. Estoy acá y tengo que ir acá. Vale, yo creo que creo a los mercados. Sí, ¿por qué no? Vaya, no siento el puto labio. Pobrecita. Está lleno de zombies, ¿sabes? Pero llenísimo de zombies. Hola. Venga, venir. Epidemia. ¡Hostia! Vale. Ninguno de estos que ha pasado mientras no estaba. Wolf, te un audio mío hablando todo droga. Voy a silenciarme por si acaso. Casi no escucho el audio, yo lo se va a escuchar aquí, ¿sabes? ¿Foto? Es un audio. No, tío, otra vez aquí no, ¿eh? Te aguanta luz, ¿no? Tus labios Kardashian.
Mira WhatsApp. A ver. Che. Esta se va a levantar fijo. Pues no. ¿Dónde vas? ¿Vas a buscar suministros o qué? Te advierto que no vas a encontrar gran cosa por aquí. Estos pobres desgraciados han tenido que apañárselas solos. Espérate. Entonces el mando. Estos pobres desgraciados han tenido que apañárselas solos. El gobierno los ha abandonado. Todos los funcionarios han salido disparados hacia Westminster y el palacio. Pero tampoco ha servido de mucho. ¿Y tú te vas a levantar, señora? No. ¿Oyes eso? Es precisamente por lo que este país se ha ido a la mierda. Gente de fiesta en vez de haberse preparado. ¡Hostia! ¡España! ¡Ten miedo! Se duermen. Me podría comer el... Huevos de juegos para la Play, pero no tengo dinero. Sad historia. Un momento, me pone que hay un bicho ahí. ¡Ay, mierda! ¡No puedo cruzar! Bueno. No me gusta que haya una... A ver, señora. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? A ver. Wolf, ¿me dejarás algunos juegos? Claro. ¿Sí? Sé que me quiere. Esto es... Botiquín grande, guay. Para que no... Sí, básicamente. Hay muchos zombies. Puto gordo. Coño. Puerta cerrada. No, tío. A ver. Ábrete. Ábrete. No, el... ¿Te refieres al médico? Al que... con el que estaba hablando antes. No, el curado no está, está... Eso es como las enfermedades chungas que tienen remedio, o sea, tratamiento, pero no cura, ¿sabes? Un científico está a pocos minutos antes.
Voy a palmar. No quiero palmar. Mirad el minimapa, cuántos muertos hay. Bueno, si vienen poco a poco por aquí, capaz que lo consigo y todo. Me recuerda a The Last of Us. Lo tengo también. Lo tengo también. Si queréis me lo paso en directo. Cóctel Molotov. Es que el problema del cóctel Molotov lo he probado y el fuego no se va. Tarda mucho en irse. Y si tengo que salir por patas, no puedo. Se me está agotando la batería. Ay. ¡No me jodas! ¡Que no me deja rematarlo! ¡Coño! Vale. Los dos juegos de The Last of Us y de Life is Strange. Luego me va a dejar muchos juegos. Sí, ¿eh? Va a dejar que cargue un poco la batería. Sí, yo dejo los juegos, o sea, con eso ningún problema yo. Cúrate. Solo tengo un botiquín. Estoy por tirar la ballesta. Lo había escuchado muy cerca. ¿Tienes el botiquín? Sí, tengo un botiquín. Bueno, tenía un botiquín. Yo creo que voy a tirarlo. Y no es plan. Vale. Oh, ¡hostia! Muere. Vale. Hola. No, lo podemos llevar bien, tío. Vale. ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué dice? Siguiente.
Ven. Ojalá viniesen todos así, ¿sabes? Venga, sí. Tranquilo. ¿Qué dice? Eso siempre funciona. Tengo que ir por ahí. Estos juegos tienen una puta genial historia. Queda un zombie. Ahí. Hola. Ahí está. Queda un zombie por aquí, perdido. Ahí. Pero si aquí me carga a todos. ¡Que este está vivo! ¡Que este está vivo! Tío, no te puedo quitar el sufrimiento, lo siento. ¡Que no puedo! ¡Que mira dónde tiene la cabeza! Tranquilo, ya pasó. Lo he conseguido. Deja de sufrir. Tranquilo. Vale. Hostia, me ha dado penita y todo, ¿eh? Escúchame, aquí arriba hay loot. ¿Cómo puedo subir aquí arriba? Puedo... Ah, por aquí. Vale. ¿Ves? Ahí hay cosas. ¡Oh! Munición. Rip, zombie desconocido. Él no lo sabe, pero en verdad le he hecho un favor. Ah, supongo que será tirarme desde aquí, pero paso. Encuentra la forma de entrar en la habitación. Parece que hay un agujero en el tejado por el que puedes saltar. ¡Hostia! ¡Hola! Vas a saltar aquí, ¿verdad? Joder. Tío, yo no quería hacerlo, pero cállate. ¿Está bien? Me ponen las ganas, lo siento. Le he hecho un favor. En media hora... Como no pueda respirar en una media hora, me voy a urgencia. Hostia, sí, mejor vete a urgencia porque si se te ha pasado la anestesia eso es fatal, ¿eh? Es más, yo solo iría a tu madre ahora. Vale, por aquí. Relene que...
Ah, vale. Z arriba del todo puedo subir. Es lo que he hecho. Ah, vale. Tú estás vivo, ¿verdad? Ya no. Por aquí. Ah, vale, por aquí. Batería baja. Antes de bajar aquí, baja tú primero. ¿No? Me ha dicho que si en un... bueno, pero vamos. Yo la mandaría directamente a urgencias, ¿sabes? ¡Un momento! ¿Esto es una escopeta? Esto es otra cosa. Dos cañones que duplican la potencia del arma. Que le follen. Mi tener una escopeta. Mi tener una escopeta. Mi tener una escopeta que yo cambio por pistola. Boom, boom. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Que despierte! No puedo coger... Bueno. Oh, tablones. Oh, casa segura. O seguir la misión, pero pues, prefiero la casa segura. Casi guardo. Y si hay alguna falla, no palmo, ¿sabes? Vale. ¿Guardo o sigo? Voy a seguir. ¿Sí? Ah, va. Bien. Guarda, no seas lerdo. Bueno, vale. No, realmente aunque muera, sigue, ¿sabes? Pues qué quieres que te diga, pero en el subterráneo del palacio no hay ninguna cama. Pues no puedo guardar. Vamos, no hay ninguna cama que haya visto. El palacio sí que está puto plagado de zombies, así que pasando. Ya no hay camas. Me he perdido muchas cosas desde que ha ido... He ido a por mi hermano. No sé. ¿Hace cuánto que fuiste a por tu hermano? Maldita sea. Me acabo de dar cuenta de dónde estás. En casa de Ron Friedman.
Lo único que vas a encontrar es al imbécil que alejó a los cuervos de la verdad. Vaya. Ten cuidado si vas a entrar. Ron Friedman es un mentiroso, así que no creas nada de lo que diga ese mierda. Posiblemente esté muerto. En una misión imposible. Creo que estará muerto, ¿no crees? Yo creo que sí. Si todos estos eran amigos de este, creo que está muerto. Oh, mierda. Muere. Vale. Testigos de Jehová. Hola. ¿Está bueno en la basura? Buenas. ¿Por qué no es? Bueno, pues tendré que ir por el ascensor. ¿Qué? Fuck. ¿Qué dices? Tierra. No me puede dar ellos, pero yo a ellos tampoco. Venga, hasta luego. Nos vemos. Esto no tendría que estar así. Esto se supone que tendría que estar cerrado. Venga, nos vemos. El apartamento de Ron está en el siguiente piso. Tendrás que subir por un conducto de ventilación. Se ha quedado ahí pillado. Mira que lo sabía. Ese sí que me lo esperaba. Y esto no... Escúchame, aquí hay muy... ¡Hola! ¿Tú conoces a quien busco? La fiesta que tiene montada. Está cerrado, creo que... Joder, tío, vaya fiesta tenías... tenían tus vecinos montada. Tampoco quiero molestar. Doctor, ¿quién es tu puta madre? ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¿Hola? Van muy borrachos. No es que sean zombies, es que van borrachos. ¿Y yo para qué coño he entrado aquí? Exactamente. Por esta puerta tampoco. Eres tú a quien tenía. Vale, dos y te. ¿Cómo que dosis llena? ¿Cómo que dosis llena? Llega al apartamento de Ron Friedman. No.
Jory. Escúchame, estoy perdidísimo, ¿eh? Bengala. Vacío. Este no me deja hacer nada. ¿Cómo sería un novio zombie? Pues si te quejas de mordisco, eso ya... Pues sí. ¡Ah, coño! ¡Que aquí hay! No la había visto, tío. ¡Ay, pobrecito! A ver. Tío. La fiesta es mala. Joder. Bañito más guapo. Voy a dejar que cargue un poco la lámpara porque... Wolf es la vida. Tú no quieres nada. Hostia, esta estaba cagando. Ah, creo que tenía la regla. Bueno, o eso o ha cagado 6 balas. Una de dos. Esto es mala idea. Esto es muy mala idea. ¿Estamos seguros de que queremos abrir esta puerta? No voy a apagar esto. Escúchame, voy a ir uno a uno, Que no, que pasan de mí totalmente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Que sí, que sí? Bueno. Chao. Disfrutar la fiesta. Tranquilos. No os preocupéis por mí. ¿Estos estaban haciendo un trío? Las luces. Aquí el Prepper. Se va tu señal. Puede. Te estoy perdiendo. Hostia, es verdad. Del Prepper hemos pasado como la mierda, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, adiós, adiós. No te quiero molestar tampoco. A ver, déjame espacio. Ah.
Creo que va a tener que ir usando la escopeta dentro de poco. Tío, que no muere. ¿Para rematar el qué? Ah, vale. Mira, aquí está el cabrón. Ahí está el cabrón todavía. Está bien, pero es frío. Motel Zombies. Tiene 1000 de vida o algo. Parece que sí. Es que solo pueden morir si le petan la cabeza. O sea, estos siguen la... la idea que tenía Romero, que es que solo pueden morir si la cabeza hace... ¿Qué tal? Eso, tú... Ven tú, yo no voy. Hay otro más aparte de este. Tienen mil... Parece que sí. Me estresan cuando no mueren fáciles. Sí, a mí también. No, escúchame, si os estresa a vosotras, imagínate a mí. ¡Hostia! ¿Empujar el qué? ¡Oh! Una puerta. Aquí Sondra a todos los supervivientes. Los buitres han atacado los nidos 6, 18, 19, 22 y 24. La situación se sigue desarrollando. Ron, adelante, soy Sondra. Ron, quedan menos de 12 horas para que nos vayamos. Ronald Friedman, si me estás ignorando, te juro que... ¿Activar? ¡Contesta, por el amor de Dios, Ron! A ver, espérate. A ver. Pensemos. ¿La señora está embarazada? ¿Esta? No, está en cuatro. A ver. ¡Siro! ¿Este cómo va? Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 muertos. Hay 6 muertos. No hay nada. Pero literal, nada. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Con la tinta invisible. 1, 5, 2, 7. 1, 5, 2, 7. 1, 5, 2, 7. Tremendo hijo de puta. ¿Que tú por qué? ¿Dónde estás? Vale. ¿Qué? Me estás jodiendo, ¿no? Vale, solo son dos. Oye, esta corre mucho, ¿eh? Vale. No he tenido que hacer nada de milagro. Vale, ¿y aquí qué hay? Munición de... Vale. Mejora de potencia de fuego. ¿No puedo coger nada? No. Nope. Vale.
Le puedo usar una vez, ¿eh? Vale. Claro, carne de animal, o sea, dentro de un... de los zombies. Aquí el Prepper. ¿Me recibes? Las cosas se están poniendo feas. Busca la cocina y usa el conducto de la basura. ¿Está vivo? Es la manera más rápida de salir. Yo he visto muchas series como para saber que esto es mala idea, pero vale. Hola. Nos podemos llevar bien, tío. Nos podemos llevar puta madre, te lo juro. Que aproveche. Pero no. Ya, no, es que es un... Anas, que es que antes ella ha descubierto un código sin yo tener ni puta idea de cómo, ¿sabes? Y ha sido como, venga, ahora hazte este. La detective Shiro. Exacto. Muy predecible en estos tipos de juegos. Sí, ya, yo es que estaba buscando lo más raro posible, ¿sabes? Pero con la tontería, lo más puto fácil era la respuesta. Casi todos son iguales, en verdad. Venga ya, tío. ¿Otro? A ver. Dos, ocho. Dos, ocho. ¿Eso es un cero? Dos, ocho, cero, siete. Dos, ocho, cero. Puede ser. Vamos a probar. 2, 8, 0, 7. No. Aquí hay algo que me guía para arriba. Pues no, no será ir para allá, supongo, yo qué sé. Pero vamos, yo también veía 2807, ¿eh? Pero, güey, si no es eso. Hey, tío, ¿qué tal?
Venga, para ti. ¿Has encontrado el estudio Contagione de Dee? Sí. Esto es increíble. Si me hubiese dado tiempo a salvarlos. ¿Dos? 2827. Digo, 7827. Pero lo que sobrevive no puede llamarse vida. En el fondo me alegro de que mis colegas de Omega no hayan vivido para contarlo. ¿Qué le pasa? Oh, Dios mío. Es la última carta de día, Sir Francis Bacon. Estimado Francis, bla, bla, bla. ¡Sí! Habla del código de la panacea. Sí. Veamos. Los cuervos quieren poseer el código y todavía estarán en algún lugar de Londres. No sé cómo, pero si los encuentras y te haces con el código, podría descubrir la cura. Yo también pienso que ha dicho eso, ¿eh? Debo seguir luchando. He jurado servir a la reina y a mi vocación, iluminar los rincones oscuros de la ignorancia, y así lo haré. Puedes salir. Usa los monitores para encontrar los portadores. Te entra hambre. Come. ¿Dónde tengo que ir? Refugio. Vale. ¿Ha cargado el mando? ¿De cómo sería comerse la comida de un zombie? O sea, un humano, una persona. Pues te puedo contestar yo si quieres. Buenas, Anas. ¿Esto qué es? Vale. Aquí estás. ¿Qué estabas haciendo en el palacio? Tengo que ver. Da igual, no importa. Se me ha ocurrido una idea. Estos informes son del campamento militar del palacio. Al frente está el coronel Weberly, mi oficial al mando durante la operación Tormenta del Desierto. Dile que vas de parte del placer y no te faltará de nada. Te vendrían bien armas mejores y un poco de C4. Y ahora sí que sí voy a guardar. Creo que tengo agua aquí. Ay. Poca, pero tengo. Sí, son explosivos. Y también es un coche, un Citroën. A ver. Minecraft, ¿qué tiene que ver el Minecraft con el C4? Qué raro es beber agua. ¿Hay zombies? ¡Jo! Yo quiero usar esto con zombies. Para algo está aquí.
Está fría, que... pero no siento el labio aún así. Ah. Qué mola la ratita. Espérate. ¿Todo esto son ratas? Ah, vale. Joder, ¿cuánta rata? Tío. Tío. Está bien. Tío. No, está incendiado. ¿Qué tienes? ¿Qué eres? ¿Por qué tiene? No me toques, por si acaso. Tío, que no muere. Hostia, una mejora. Zombie demonio. Puede ser. Te lo juro, me he rayado, ¿eh? Ya respiro bien. ¡Toma! Me alegro. Zombie demonio le ha devuelto la respiración a Anas. Es el zombie el que tenía tu respiración, con lo cual se volvió un dios. Al reventarle toda la boca contra el suelo, ¿sabes? Pues te he devuelto la respiración. Es que somos amigos de la infancia. Y quería ayudarme. Aquí los cuerpos de Dee llamando a todos los supervivientes. La evacuación comenzará al sonar las campanas de la torre. Repito, luz verde a la evacuación. La maldita sombra Kelly creía que había muerto. Pero si evacuación no viene, ¿no? Los cuervos no podrían organizar ni una orgía en un burdel. Evacuación, mis cojones. Lo más probable es que te maten y te quiten la mochila. Presta atención por si ves al coronel. Tiene la tarjeta de acceso a la armería. Vale. Tomo nota. Cargadme a todos. ¡Coronel! ¿Estás por aquí? ¡Hijo de puta! Mierda. En serio, hoy en día el ¿Coronel? Ejército es un campamento de verano comparado con mi época. Ya que estás ahí, coge algunas armas. ¿Coronel? ¿Es usted? Sí, es usted. Qué lástima. Weberly era uno de esos tipos que merecen la pena. Me guardó las espaldas por todo Kuwait y en otros sitios. Un hombre honrado. Ah, vale. ¿Cóctel animal? Oh, tío, no. No me va a comer una rata. Wait.
A todos los que matas son sirvientes del palacio o algo así. ¿Sabes qué pasó en la vida sonriendo, no? Pues me duele la sonreír. Ahí va. Sí, a casi todos los que estoy matando ahora son los del palacio y cosas así. Bueno, los de aquí ahora no. Los de antes sí. Tío, otro de los demonios es todo chungo. Pero este, ¿de dónde ha salido? Por ejemplo este, ¿de dónde ha salido? Tío, que te muera. Quiero la cabeza más dura. ¿Qué tienes? Bueno, una mejora de dispersión. ¿Qué pasa? ¿Todo el demonio tiene mejora? Entonces venía a mí, cabrones. Estás dentro. Ahora coge todo lo que puedas llevar contigo y guárdalo en el refugio. A ver. Siento piratear tus comunicaciones, pero los cuervos de Dee van a evacuar la torre de Londres y necesitamos a todos los efectivos posibles. Si nos ayudas, te sacaremos de aquí. Un momento, que estoy cogiendo cosas. La última. La caja tocha. C4. El clásico C4. No sirve en combate, pero no hay nada mejor para abrirte paso a explosiones. Eso gusta. Tengo que saber toda la historia. Hay munición de 12 milímetros, botiquín mediano. A ver, vamos a ver qué tengo aquí. Esto que le follen. Esto que le follen. Esto que le follen. Vale. Vale. La va contando a trozos. Sí. Y hay un primer episodio que luego te lo paso si quieres. Que dura una hora. Que lo puse ahí por... Lo grabé, ¿sabes? Bueno, lo grabé. Empecé el directo, pero es que ya era tarde. El que yo vi... Sí, el que tú viste. Así me entero de algo. Sí. Luego te lo paso. Te quedes ahí, muévete, así eres presa fácil. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Por qué explotan? ¡Mátalos! Vale. Ahora sí. ¿Pero por qué explotan? Sí, se supone que es un cuervo, es la que estaba hablando. Tío, no entiendo nada. ¿Por qué explotan los zombies ahora?
No explotan solos. Es la otra. Pero, escúchame. Hay dos zombies que han explotado del tirón. O sea, la chica no ha sido. Hay dos zombies que han explotado del tirón. Cuando nada más salir. Hola. ¿Qué pasa? ¿La francotirador se ha quedado sin munición o qué? Pues ahora son zombies explosivos. Bueno, cosas que pasan. Quiero mi puto mapa. Que no sé por dónde estoy yendo. Gracias. ¿Qué cuántos hay? Eso también me gustaría saberlo a mí, la verdad. Ese está vivo. Porque me lo marca. ¡Ah! Para esto es el C4. No es sigiloso, pero es efectivo. ¡Ah, puta madre! Tenía todo el rato la linterna encendida, no me he dado cuenta. Así que te vas con los pájaros. Bien, déjame que te hable de los cuervos de Dee. La profecía de Dee es muy clara, pero esos cobardes son unos ventajistas. Reconocen que Dee tenía razón respecto a la llegada de la plaga, pero no respecto a quiénes sobrevivirían. No hay salvación para el mundo. No hay evacuación, ni cura, ni tregua. Solo los que estén preparados sobrevivirán. ¿No es eso lo que te he enseñado? Sí, me lo has enseñado. Pero hombre, a ver, es una francotiradora. No me escuchas. Vale, pero si decides hacer esto, no cuentes con mi ayuda. Hombre, realmente todavía no te he visto. Entre lo que llamamos de juego. Ella tiene un puto franco y me ha ayudado. Y si me traiciona, pues tendré un bonito francotirador. Un bonito francotirador. Creo que me sale rentable. Son muy inesperados pero entretenidos. Exacto, y por eso mola. Aquí, Sondra, de los cuervos de ti. Me sí. Alegro de verte. Vas a tener que abrirte paso hasta la torre. Vale. Hemos perdido al francotirador de la zona. Como a tantos otros soldados. Que creo que lo he encontrado. ¿Qué? Espérate. ¿Saben subir escaleras? Mío. A ver. Llevémonos bien. ¿La pistola no la puedo mandar a la mierda? No. No tengo ballesta. Eso es un 77. Me acuerdo de cuando disparaba a los mosquitos con uno de esos. ¿What? ¿Cómo que a los mosquitos? Tío, hay que hacerlo con... ¿Cómo puedo apuntar? Pero en plan apuntar bien. No, así no. ¿Con este? No. Con... A ver, un momento. ¿Cómo coño puedo apuntar?
Levantar, mira. Ah, sí. ¡Oye! ¡Hostia, que sí que sabe! Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Cómo que? ¿Por qué sabéis? Vale. Aquí te esperamos. ¿Por qué no ha muerto? ¡Me han timado! Tío, tía, tía, deja de moverte. Tranquilo. Todo pasará. Mira, qué rápido va a pasar. ¿Ves? Rapidísimo. Me encanta lo psicópata que eres con el Franco. ¡Ah, puta madre! Aquí no tengo mapa. Aquí sí. This is a escopeta time. La primera vez que lo jugué, me acuerdo, palmé aquí. Ah, es por esto. Vale. Me cago en todo, ¿por qué? Tienes la tarjeta. Mira Instagram. No tengo la tarjeta. ¿Qué tarjeta? A ver. Que mire Instagram. ¿Qué pasa en esto? Un montón de... ¿Por qué? Mi cara de psicópata, pero... ¡Ah, qué cojones! A ver... ¡Qué cojones! Un momento. Ciclo. Una polla. Una polla. Utiliza. Una polla.
coño? Que sí, lo estoy mirando. Flipando. Wow. Hora de usar el C4. Hola, un momento. Espera. Vale. Ahora sí. What? Tío, joder, que me estaba riendo. Espérate un momento. Vale, ahora sí. No, tío, no me toques. Encima tú tienes la mierda esta que... Mola. Pobre pájaro. ¿Sabías que Carlos II cortó las alas a los cuervos de la torre después de la gran plaga? Nunca estuvo tan cerca de admitir que creía en la profecía negra. Bueno, quizá cuando fundó nuestra pequeña organización, por si acaso. ¿Qué dices? No. Fuera, bicho. Coño. Mi gozo en un pozo. Hostia, la verdad es que tela, ¿eh? Coño, como para esperar. Y encima es la única, ¿eh? Sí me gusta, los que mueren de una hostia. Perdimos mucha información cuando la biblioteca de Dean Morlick fue saqueada. Hemos recuperado algo, pero ninguno tenemos la mente de Dee para interpretarlo. Ahora podrás usarlo como luz ultravioleta. Busca señales. El septagrama de Dee simboliza la unidad de los cuatro elementos con la alquimia, la magia y la ciencia. Joder. Nos muestra el camino a conocimientos secretos. Buen trabajo. Si no he hecho nada. No te molestes en usar el mapa. Oficialmente este lugar no existe. Usa la luz ultravioleta para buscar el camino. Vaya, no me lo esperaba.
Vale, vaya. Las señales se guiarán hasta nuestro búnker. ¿Ves? Hay zombies que explotan. Ya, lo sé, es el plan, pero no me puedo curar con zombies delante, que cuando pones la mochila no se para el tiempo. Vale. Buenas. Tío, ¿Shiro? ¿Por qué dices hola a Shiro si este no es Shiro? Tío. Coño, pues de Shiro a Keka. Keka, Shiro. No, no, ¿eh? Oh, munición. Tranquilo. Ahora sí. De los cuerpos de ti. La plaga ha sido mucho peor de lo que esperábamos. Y eso que nosotros lo esperábamos. No puedo imaginar. ¿Quién es Shiro? La otra chica que siempre está por aquí. Y eso que intentamos avisar a la gente. Nuestro mejor hombre arriesgó su vida para llegar hasta la vida, pero no le escucharon. Encerraron a mí. Y ya no volvió a ser el mismo. Traducir código. De las veces que entro en un stream me confunden con una chica. Me está empezando a seguir un huevo de gente. ¿Cómo que te...? ¡Ah, normal, cabrona! No, es que Ciclo le ha mencionado en una historia.
El alfabeto enoquiano. Los símbolos que Dee empleaba para comunicarse con los ángeles. Los cuervos los tradujeron hace años. Ahora tú también puedes desvelarlos y comprenderlos. 7952. John Dee prácticamente inventó la criptografía. ¿Sabías que fue el primer espía profesional? Incluso firmaba sus cartas a la reina Isabel con 007. Ahora prueba con el teclado. 5, 5, 5, 8. Son las 7 campanas. Rápido, en marcha, al tejado. Vale. Acaba con todos esos infectados. Mátalo, corre. No te pares. Tenemos que salir de aquí, ¡vamos! ¿Por dónde? Vale, por aquí. Escúchame. ¡Limpia el tejado! Ahí está. ¡Despeja el lugar! Soy gilipollas. ¡Despeja! Soy gilipollas. Vale. Mierda. Te cubriré. Vas a tener que esquivar a los infectados. ¿Cómo que va a tener que...? Vale. Tú puedes. Yo puedo. Vamos, no te mueras ahora. No lo estoy haciendo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dios mío, no. Mierda, 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 mierda. Todavía podemos salir. Necesitamos un helicóptero de la guardia o algo así. No nos rendimos. Te juro que contactaré contigo cuando se me ocurra algo. Te lo juro por el sello de Dios. ¡Qué puto irónico, tú!
¡Qué puto irónico, tú! O sea, un grupo que se llama Los Cuervos. Y justamente Los Cuervos evitan... No entiendo una mierda. No entiendo una mierda. ¿Qué decía yo? Porque si no, el juego iba a terminar ya. No tenía mucho sentido, la verdad. Puta madre. ¿Por qué mucha gente de golpe? ¿Cuántos te siguen? A ver. 750. Bueno, sí, vas creciendo bastante rápido. Tenía 740. Bueno, sí, está bien. Joder, ojalá tener tanta suerte yo. Eso haré, seguramente. Y ten claro que las cosas van a empeorar. Dee dijo que la plaga solo terminará cuando fuego purificador de los ángeles negros barra el mundo. Tontos de nosotros. Pensábamos que se refería a los cuervos de Dee. Pero no. Se refería a algo mucho peor. Mierda. Tienes que rellenar el generador. Ha llegado la hora de que vayas a ver a Bikram. Bikram es el dueño de la gasolinera de Soderich en la parte alta de Brick Lane. Vive con su familia en el apartamento que hay encima. Tú te esperas. Se ha encerrado allí y vende combustible a los supervivientes. Puede que tengas que atravesar su perímetro y una vez dentro, dile que vas de parte del Fremen. Yo he subido más de 100 canciones. ¡Ya! Algo es algo. A lo mejor hago una canción por día. En plan, canción del día. Que es una cosa que tenía pendiente. Vengo a hacer en mi Instagram. Tío, otro zombie endemoniado de esto. Zombie, ven para acá. Yo lo iba a hacer.
Yo es una cosa que tenía pendiente, pero nunca lo hice porque dije, pereza. Pero ahora que veo que funciona. No me jodas, tío. Espérate. Espérate. Sí. Grita esto. Hijo de puta. Decía yo, ¿dónde está este? Si este estaba aquí. Que tú lo ibas a... Pero si tú subes todos los miles de canciones, cabrona. Está aquí. Oh. Justo aquí. Tres, seis. A ver, apuntarlo por aquí, porfa. 3, 6. Un momento. Es que el mensaje no está entero. 3, 6, ¿qué? Aquí está. 3663. Coño, pues el código era fácil de cojones. 3663. Lo guapo de jugar este tipo de juegos en directo es que no te tienes que apuntar tú las cosas. No, todos los días no, pero cuando subes 20. ¿Os habéis dado cuenta de que en ningún día ha salido de día? O sea, ¿y si los zombies tienen miedo al día y de día no son activos? Tío, piensa un poco, sal de día y a lo mejor... Más adelante verás un parque. La gasolinera se encuentra nada más pasarlo. Es que es como si fuese de día, pero... Pero no. Mira por dónde pisas. Alguien ha colocado trampas para los infectados. Bien pensado, pero no eres inmune a ellas.
Ten cuidado. Oye, el drogadicto debajo del puente. ¡Hostia, es verdad! Te iba a decir, no tiene pantalones, pero sí, sí, sí. Es como si fuese de día, pero no. Es que mira, es como si fuese... Es el rollo Silent Hill, ¿sabes? Con la niebla. ¿Ves? Esa sí es Ira. A ver. Suena más fuerte por aquí. Míralo. Eso es una mina. La estoy viendo. Que no eres Uke, una polla. No, no quería molestar. Seguir comiendo. Joder. Te han dejado... No, no te des la vuelta. Gracias. Detective Shiro. Tío, ¿están hechas de casa o algo? ¿Has discutido con la novia? Te entiendo. No, tranquilo. Ya verás cómo... Bueno. Hostia. Todo pasa menos la muerte, por eso, muérete. Si hubiera sido él. Porque la canción eres... No sé qué coño hay. Sí. Hostia, un bicho de estos que escupe. Ocha, mira, un facha de inglés. Ah, no, es verdad que los ingleses no te enfachan. Que me ha escupido la cara, hijo de puta. No. A ver. Oh.
¡Pero un momento! Oh, un momento, ¿en serio? ¿Dónde? ¿Dónde está el señor que escupe? Ah, vale, ahí. Uy. Vale, ahora sí. A ver, así. En uno, en uno. Tranquilo. Tengo para todos. Vale. Venga, ahora tú. ¿Ves? Sí. Si es que... La economía. La economía de tu... Vale. Menos mal. Ay, hijo de... No me ha dado tiempo. Vale. Coño. ¿Eh? Ah, tengo la idea de la mala educación. Nadie me azota. Si tu novia te llama Beluchín, yo no te daría ningún gato, ¿eh? Escupir a la gente desconocida es de mala educación, un poco. ¿Se puede educar a algún zombie? Hostia. Respecto zombie. ¿Hola? Ahora. Aquí. Tío, todo el mundo con putas cámaras. Por favor, entra, entra. Aquí estás a salvo. No me traes mucha confianza, ¿eh? ¿Tienes noticias? ¿De qué? Has tardado en volver. Nunca he estado aquí. No. No. No llores. No es culpa tuya, ¿qué? Hijo. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Dónde está mi hijo? Papá. ¿Puedes venir, por favor? Ya voy, hijo. Ya voy. Venga, sé bueno y ayuda a tu madre. Deprisa, necesita los antibióticos. Y no te olvides la tarjeta. No hay nada que temer. Esto... Uy, se me ha apagado el mando. Mi mando no tiene batería. No, no, yo tampoco entiendo nada. Creo que se la flipa, se le ha ido un poco la olla. Nada, eso de los zombies, ya sabes. Podrías haber abierto la puerta. ¿Sabes? Así. De hajis y eso. Voy a... Bueno, yo... Me... ¿Voy a ir, entonces? Bueno. He entrado para que me diga que me vaya. Espera. Eso está bien. ¿Y el combustible? ¿Lo dice en serio? ¿Combustible por antibióticos? Te envía una muerte segura. Me ha mandado a mí... Me estoy perdiendo. Me ha mandado a mí a por los anti... ¿Pero no la ha mandado a su hijo?
El señor está ido de la cabeza. No, no sé, sí, eso se nota, pero... ¿Sabes? O sea, a mí lo que me sorprende es que no me haya metido un tiro en toda la cara. Creo que los psicólogos en este mundo no existen ya. Creo que los psicólogos aquí están un poco oídos de la cabeza también. Ay, voy al baño, ahora vuelvo. Yeah, ya estoy. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Desde que he empezado? 2 horas con 20. Se llama Zombie. ¿De qué trata? No. Te digo lo mismo que le dije a mi mejor amiga, porque me preguntó lo mismo. Le dije textualmente de unicornios. Porno zombie. Hostia. Y porno velo también. Hostia. Joder, qué hardcore, ¿no? Qué bueno. Ya sabéis cómo es la ley. Si algo existe, es porque se han follado también. Pero fapeado con ellos. Una buena paja zombie. Busca medicinas, abre el acceso. No, es que cuando me lo compré. Claro, la guardería no parece una trampa mortal en absoluto, ¿verdad? No. Sabes que todavía estás a tiempo de asaltar la gasolinera, ¿no? Muy bien, como quieras, es tu funeral. Vale. Buscando en polvo. ¿Esto es líquido? Sí. Prefiero ir para arriba. Vale. Ah, son solo cuervos. Lo va a matar porque esto, estoy viendo que en un momento de estos va a tener que huir o algo. Y prefiero matarlos ya. Me he cargado 200 zombies en todo lo que llevo de juego. Lo he buscado y existe. No, no quiero... No. Ten cuidado ahí dentro. He visto el ataque por los monitores y al personal corriendo dentro con los niños. No he visto salir a nadie. ¿Qué? No, no, escúchame, niños zombie no. Niños zombie no. Miro WhatsApp. Todo menos niños zombie, te lo juro, o sea.
¿Por qué? El niño se va a vengar de la madre que mataste antes. Lo va a pasar muy mal aquí, ¿eh? Uf. Tío, ¿por qué la música? ¿Por qué la música? ¿Va? No olvides que has venido a por medicinas, nada más. Cógelas y lárgate. No lo sé. ¡Hija de puta! 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 Ah, y ahora para todo, para la música, para los gritos. Tremenda hija de puta. Wow, casi eso. No, ni para ti ni para mí. Te lo juro. Me ha dolido hasta el pecho. Aquí hay algo. Eso no es un bebé. Vale. Mira, si solo son padres, no me preocupa. Eso no... Vale. Hostia, he calculado mal. Bebés no. Estoy... Escúchame, ¿no tengo nada para curarme? No, vale. Guay. Presta atención por si ves botiquines. Ahí es donde guardan las medicinas. Hombre, pues un botiquín me vendría a puta madre, la verdad. A ver, mira. Aquí las cosas se hacen así. Venga. ¿Alguno más? ¿Hola? ¿Se supone que aquí guardaban medicina? Ah, vale. Escúchame. Me han timado, ¿eh? Yo quería mi puta... Que no tengo... Ah.
¿Puedo entrar de nuevo? Escúchame. Voy a entrar de nuevo. Ahora que sabemos que no hay nada. ¿Eres tú lo que suena? ¡Es un puto gatete! Tío, es que se supone que aquí hay medicinas y necesito medicinas. Que mirarme en la vida, ¿sabes? Aquí, vale. Tío, tiene que haber algo. Vacío. Vacío. Tom. Este es Tom. Tom. Yo lo digo en serio. Escucho a alguien suspirar o algo así. No, eso es sonido ambiente. O sea, el juego está hecho para que pienses que siempre hay algo. ¿Abajo hay cosas? Vale. Sí, pero no tengo que hacer nada ahí, así que adiós. Mejora, pistola. ¿Por qué? Porque no tengo vida y no me la quiero jugar. ¿Sabes? Porque se supone que ahí es donde... Se supone que ahí es donde... Puede que haya cosas que valgan la pena. Sí, y también puede que haya mi muerte y... No quiero hallar eso. Quiero hallar muchas cosas, pero mi muerte no. Sí, puede que... Bueno, vale, voy para abajo. Como os dé un telele alguna, no os mato porque estaréis muertas. Me lo habéis pedido vosotros. Tengo un puto AK. Puedo usarla. Hola. Ah, pues no puedo usarla. Ahí, veo dos. Tres, posiblemente. Yo bajo el volumen tranqui... Vale, sí, bájalo. Por si acaso. Vale. Hay mucho bicho, estoy viendo yo, ¿Vosotras también habéis escuchado eso?
Escúchame, yo no quiero, ¿eh? Vale. Ve al baño. Voy al baño. Necesitas una tarjeta de acceso para esa puerta. Sí. Si es que no la has encontrado ya. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Escúchame, ¿zombies espectro o qué? Tarjeta de acceso. Se notaba mucho que se iba a romper. No quiero, tío, no quiero. Quiero salir de aquí solo. Me estoy perdiendo. ¿Qué dices? Escúchame, solo quiero salir de aquí, solo quiero salir de aquí, solo quiero salir de aquí. Muérete. Muérete. No. ¿Qué? No. No. ¿Dónde estás? Escúchame. ¿Hacemos esto a mi forma? Lo podemos hacer a las malas, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Muérete, hija de puta! Ahí estás. Bueno, eso no ha sido la tormenta. Echa un vistazo de cerca por mí. ¡Hostia! ¿Por qué el screamer? ¿Por qué? ¿Por qué el puto screamer? Su puta madre. ¿Puedo irme? Quiero irme. ¿Puedo? Sí. Yo me río por no llorar. Os dije. A ver, sí o sí el juego me obligaba a bajar, pero os dije que era mala idea.
Oh, un botín. No. Yo he llorado. No, yo estoy temblando. No, pero con... No por ser un juego de zombies tiene que haber screamer. ¿La recibes? Hora de largarse. Una horda avanza hacia la guardería. Están atravesando la puerta ahora mismo. Escuchad. ¡Hijo de puta, no tengo munición! Vale. Sí, ve. ¡Una polla! Venga, adiós. No, ya. No, pero, coño. ¿Tendré que curarme aquí? ¿Donde no hay zombies? Hola, bicho. Párate. Uf, qué mal lo he pasado, ¿eh? Sí, ya decía yo que... Hackía. La puerta está cerrada. Me diga. Intentaré abrirla desde aquí. Vale. Dame un minuto. Un minuto, vale. ¡Atención, soldado! ¡Vienen los infectados! ¿Qué? ¿Qué? Estoy en ello. A ver. Nos podemos llevar bien, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente en que sean zombies, ya sabes. Hago lo más rápido que puedo. Pues hazlo más rápido. Es la gran idea de Dylan. Aguanta, casi he terminado. No me ¡date más prisa, hijo de puta! Está abierta, en marcha. Voy para allá. ¡Voy! Hago esto y me voy. Vale. Me voy a cenar. Coño. Ahora vuelvo. Supongamos que agre... Sí. Ahora voy. Ahora vuelvo, que diga. Joder.
En el mejor puto momento, si es que... Vuelvo un poco.
que te digo yo que esto lo termino, coño. Ya que estoy, termino el... el directo, ¿no? No me jodas. Ay. Buenas, date por aquí. Ah. Ay. Ay. Venga. Toma el atajo, toma el atajo. Y va al refugio a guardar. Nada, que voy a guardar y continuar la historia. Pero antes guardar. Casi me curo. Aquí, vale. Qué tenso me he puesto antes, ¿eh? Te lo juro, lo paso fatal. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ha venido a lo de... ya que estoy, acabo el directo. Ah, ya, que terminó el capítulo, digo. No, normal. Sí, pero es para aquí, ¿no? O sea, tengo que salir por aquí primero. Quiero recordar, vamos. Le doy las medicinas al tío este y guardo partida. Sí, yo. Por favor, que alguien nos ayude. ¿Quién eres? Estamos tres personas de la iglesia de San Jorge en Brick Lane. Sí. Tenemos comida, agua e incluso armas.
Pero estamos atrapados. Por favor, que nos ayude la policía o alguien. Por favor, ayuda. Eso me suena a trampa y no suelo equivocarme. La zona de San Jorge es conflictiva. Me extrañaría que en la iglesia quedase una sola ventana intacta, y menos para que haya un montón de armas y alimentos. Creo que... Mátame, por favor. Vale. Mal asunto, no cabe duda. Pero no te olvides del combustible. Tío. Pero has ganado. Conociendo a Vikram, el combustible estará guardado en un... Dejarme meterle un tiro, no quiero que despierte. No, no quiero que despierte, tío. Ah, no. No me deja. También te digo, si este... Menos mal que el niño no revive, macho. Buen trabajo. Vuelve rápido. Arriba estará la mujer, supuestamente, ¿no? Seguramente echarán la culpa de esto a los inmigrantes. Pero no te dejes engañar. La plaga no entiende de razas. La inmigración siempre ha sido una distracción para que el gobierno pudiera destrozar el país sin que los ciudadanos de a pie se diesen cuenta. Sí, seguramente la mujer, a lo que se refería el hombre, era que estaba zombificada. Y bueno, pues ya vemos que... allí hay un zombi. Pero no quiero verle. Yo ya, desde que sé que hay zombies espectro, no quiero ver ninguno. La verdad. Además, he intentado subir y no me ha dejado. Yo guardo partida y ya seguimos mañana. Porque sé que si no, voy a terminar el directo cuando termine la campaña y no es plan. Ya, la verdad es que era duro. Hola. Ahora. No, yo ya desconecto por hoy. Y ya seguimos otro día. Porque aparte así descanso la espalda, que uff, todo el día aquí sentado no veas cómo duele, ¿eh? Voy a hacer directo por las tardes, seguramente solo. Y así aprovecho y por las noches subo todos los directos a YouTube. Y ya está.
Entonces hablamos por WhatsApp. Sí. Ay. Imagináis meterle más capacidad a una escopeta de dos cañones. O sea, es como ballesta de caza. La ballesta de caza la tiré hace la vida. No me la quise quedar. Voy a tener un mensaje y listo. ¡Yay! Pues bueno. La verdad es que la historia está guapa. Todavía no se sabe mucho. La guarda de nuevo porque he modificado las armas y tal. Te la van contando poco a poco. Y eso me gusta, porque te tienes que enterar tú, ¿sabes? Y ir en plan, hostia, pues esto podría ser esto, ¿sabes? Bueno, yo voy cortando esto ya. Que ya son 3 horas. Ya va siendo hora de ir cortando. Chao.